Ya sí me he dado las coordenadas del mapa. Te diriges a un campamento de reguladores. ¿Su agente estará allí? De incógnito. Así me dio una foto para que podamos identificarla. Siguen siendo los mismos contrabandistas de siempre. Les sirve cualquier cosa que tenga algo de valor. Además de los rumores habituales de guaridas secretas por la zona. En algún sitio tendrán que guardar todo el material. La pregunta es, ¿por qué se implicaría el dominio? Espero que Tassin esté equivocada. No me apetece nada ser encriptador en tiempos de guerra. De reguladores. Debería aparecer pronto. Y no te descuides. Estamos bordeando el territorio de los escalas. No la veo. Podría seguir viva. No creo que esta gente la matara animales. ¿Hay algo útil por la zona? Aquí hay una especie de grabación. El dominio ha atacado el campamento. No puedo contactar con Tassin. Buscan la guarida de los reguladores en estas coordenadas. Esa era la agente de Tassin. Tendré que descifrar las coordenadas y... ¡Cuidado! Hay movimiento de escalas. Cuando el mal llama a tu puerta, no te escondes. Lo mueles a palos hasta que se marche por donde ha venido. Hay que detenerlo antes de que se extienda. Fuerte Tarsis no puede sufrir la misma suerte que Marca Libre. Hay más reguladores muertos fuera de la cueva. Tal vez intentaban defender su guarida. Supongo que el dominio no hace prisioneros.
Parece una cueva de contrabandistas. Aquí puedes encontrar de todo por su justo precio. Parece que está incluso reliquias moldeadoras. ¡Owen! ¡El control de vuelo no funciona! ¿Qué pasa? Ya lo veo. Estás en una especie de campo. Debe de estar afectando al traje. Creo que sé dónde está el problema. Hay un generador de escudo del dominio que anula las capacidades de vuelo. Eso explicaría cómo tendieron la emboscada a los reguladores. ¿Puedes desactivarla? Nunca había visto una de estas. Voy a tardar un poco en hacerlo, así que... He recuperado el control de vuelo. Sigo. No puede ser casualidad que el dominio esté aquí. Estos contrabandistas esconden reliquias. Ya lo sé. Estoy intentando no sacar conclusiones precipitadas. Pues yo sí, muy precipitadas. Porque si quien no debe se hace con la reliquia moldeadora equivocada... Significa que no nos vamos... Ahí está el dominio. Sí, y tienen a la gente de Tassin. Mucho ojo. ¡Dadnos la reliquia ahora! No, no sé de qué hablas. ¡Te lo enseñaré! No, no hacemos las cosas así. Para mí el dolor no sustituye al dinero. Negociemos. La reliquia no se vende. ¿Ves? Eso es. Si la tenéis, dime el precio y todos saldremos ganando. Las reliquias son peligrosas. Si no se tiene cuidado, te doy esa impresión. ¡Vigía! ¡La reliquia es nuestra! Una lástima. La negociación terminó. ¡Desgraciado! Vale, eso no es normal. ¿Una librancera? Patético. Ya he machacado a muchos como tú. Correrás su suerte. Y ahora toca pasar a la acción. No me lo puedo creer. ¿Estamos en un tiroteo con el dominio? Yo sí. Tú estás sentado en un sillón a saber dónde. No estoy acostumbrado a que nos disparen soldados profesionales. Los estás, sí, pero esto no. Las balas tienen el mismo efecto en ambos. No es que no sea emocionante, pero... ¡Ten cuidado! Ya veo. Parece que se ha dañado durante la pelea. Puede que Tassin saque algo en claro. Esto no puede haber sido en vano. ¿Y qué pasa con ese al que llamaban el Vigía? Si ha llevado la reliquia. Pues la recuperaré. Una táctica típica del dominio. Masacre sin testigos. ¿Qué hacen tan al sur? No sé, pero tiene que ver con reliquias. No va a acabar bien. Generador de escudos. No tiene buena pinta. Que no se acerquen.
Ojo, parece que el vigía ha dejado un destacamento de limpieza. Intenta desactivar esa máquina. Tengo las especificaciones. Creo que puedo inutilizarla. ¡Aguanta! Intentaré desactivarla. Un gran sitio para morir, Owen. ¿Alguna vez te he fallado? Estamos dentro del alcance otra vez. Vamos allá. Ese es el último. Todavía puedo atrapar al vigía. Date prisa, te lleva mucha ventaja. El dominio se trae algo gordo entre manos. Si no, alguien como el vigía no se dignaría a visitarnos. Tenemos que convencerle de que no vuelva nunca más. ¿Ves? Por eso quiero estar ahí fuera contigo. Para hacer que los malos se larguen. No te creas que es tan fácil. Bueno, pues para hacer que los malos se larguen, tras apuntarles con un arma bien grande. Soldados del dominio. ¿Dónde está el vigía? Lo estoy buscando. ¿Es cosa mía o parece que los del dominio han venido a quedarse? No sé qué tramarán, pero que se olviden de hacerlo en nuestro territorio. A lo mejor se puede razonar con ellos, ¿no? ¿Tú crees que esta gente ha venido a hablar? Esto me huele muy mal. Me parece que... A lo mejor nos ha tendido una trampa. ¡Es una emboscada! ¡Mierda! Vas a tener que sacar a pasear esa arma bien grande. Otro de los tenientes del vigía.
con las ganas. Sus deseos son órdenes para mí. ¿Ah, sí? ¿Y para la otra que estaba en la cueva? ¿Sois gemelas o qué? Jamás dejamos una misión sin cumplir. Pues la misión de tu amiga también era matarme. Y aquí estoy. ¡Eliminadla! Ven y haznos si te atreves. Se acabó. Punto para los libranceros. Muy bien. Enhorabuena por caer en la trampa. ¿Owen? ¿Owen, qué pasa? No sé. El vigía... Es mucho más poderoso que tú, claro está. Uno tiene que medirse con rivales de su talla y ya veo que tú no eres gran cosa, la verdad. ¿Ah, sí? Pregúntales a tus tenientes si están de acuerdo. Ay, no, que no puedes. Las he matado. Los libranceros presumen de lo que carecen. Valentía. Por eso son historia. Pues yo estoy viva y coleando, pedazo de... No te molestes. Ya se ha alargado. Será mejor volver al fuerte. Le diré a Tassin que tenemos que hablar. Había tanto, sí. Librancera. Confío en que todo haya ido bien con el contrato. Owen me ha contado lo que ha pasado. Tiene usted un problema considerable. Un peso pesado del dominio. Los suyos lo llamaron el Vigía. No fuimos capaces de detenerlo. ¿Y fue hasta allí por una reliquia moldeadora? Arrasó con todo. Su agente no quiso darse por vencida. Hasta el último momento, pero... En fin. Ya lo sé. Lo siento mucho. Tenía este archivador. Mis agentes extraerán toda la información. No hay duda. El dominio ha vuelto. Y con ganas. Maldita sea. Pensaba que los espías eran imperturbables. Nunca subestimamos a nuestros enemigos. Vivir bajo el régimen del dominio, eso no es vivir. Y si tienen fuerte Tarsis en el punto de mira... Está claro que el fuerte no es un paraíso, precisamente, pero es nuestro hogar. Y no quiero que ningún dictador se adueñe de él. ¿Qué hacemos? De momento, tener paciencia. No pienso mover ficha hasta que no consiga más información. Mientras tanto, me gustaría presentaros a alguien. Esta es la centinela Brin. Es muy perspicaz y de toda confianza. Además, no le vendría nada mal contar con más gente. ¿Por qué no la ayudáis? Mientras averiguaré algo más sobre el dominio. Estamos en contacto. Centinela Risa Brin, comandancia del fuerte. ¿Cómo podemos ayudar, centinela? Aquí no. No creo que sea un sitio seguro para hablar. Vengan a verme a mi oficina, detrás de las plantas. ¿Detrás de las plantas? Sí. Pues en eso quedamos. Les veo luego. Pues vale. Librancera, ¿qué tal? Al habla Mathias Sumner. Que sepas que he puesto un poco de orden en el laboratorio y ya puedo volver a trabajar. Si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. Librancera. Hola. Centinela.
Me alegro de volver a verla. ¿Se alegra? ¿Por qué no? Bueno, no trato mucho con libranceros. Vale. Ni con cualquiera que no sea un centinela, a decir verdad. Bueno, espero que no se arrepienta de conocer a una. Lo mismo digo. De acuerdo. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí. Bueno, con discreción. Técnicamente no tengo la autorización de mis superiores para contratarla. Pero hemos detectado una cantidad inusual de actividad de los Skaras alrededor de una base arcanista cercana. Sea lo que sea, si los Skaras se hacen con ello, la cosa podría ponerse fea. Estoy de acuerdo. Iré a investigarlo por usted. Bien. Quiero decir, buena suerte, librancera. Gracias. Digo en serio. Bueno, empieza la diversión. A ver cómo te expresas.
hablando con la centinela Brin. Librancera, saludos de nuevo. Aquí la centinela Brin. Hola. Hola de nuevo, centinela. ¿Cómo está? Bien, bien. La base de los mecanistas no queda muy lejos de su ubicación. Manténgase alerta por si aparecen escaras. Cuente con ello. Ya que esta es nuestra primera misión, ¿no cree que deberíamos hablar y conocernos un poco? Ah, mejor no. Le avisaré cuando se... cuando te estés acercando a la base. De acuerdo. Por los escaras. Me lo esperaba. ¿Y los arcanistas? Recibo la señal de un refugio cercano. Enviaré un equipo a recogerlos. Ahora encárgate de esos escaras. Por favor. Por supuesto. Bueno, ya no tendremos...
que encargarnos de matar a esos escaras en las murallas del fuerte más adelante. Pero los escaras deben haberse llevado lo que estuvieran estudiando los arcanistas. Probablemente. Maldita escoria. Hemos visto que varios escaras se han agrupado cerca de tu ubicación. Ve a comprobarlo. De acuerdo. Esta es la mayor actividad de Skara que he visto en mucho tiempo. Y yo que pensaba que nadie más se había dado cuenta. Últimamente están por todas partes. Ni siquiera son personas. Solo son bichos asquerosos que lo fastidian todo a su paso. No te cortes, Bri. Sigue hablando. Veo que tu equipo descubrió el lugar de reunión de los escaras. Echa un vistazo en busca de los mecanismos arcanistas que faltan. Y cualquier otra cosa en la que puedan haber trabajado. Y ya que estás, ten cuidado con los escaras. Hay poca cosa, salvo restos de artilugios moldeadores. Y rastro de los arcanistas. Seguiremos buscando. Tienen que estar por aquí, en alguna parte. Vale. Bueno, si no ves nada arcanístico, probablemente lo tengan escondido. ¿Entonces tengo que buscar una especie de cobertizo escara? ¿Por qué no? ¿Te vale una cueva escara en lugar de un cobertizo escara? Podría valer. Bueno, pues es un buen lugar para ocultar mecanismos robados. La encuentro y para adentro que voy. Eso espero, sí. Los escaras esconden reservas, seguro que lo hacen en un lugar tan espantoso como este. ¿Algún consejo? Elimínalos y encuéntralas. Clara y concisa.
terminado. Mecanismos arcanistas robados están conectados a una reliquia moldeadora. Mal asunto. Deténlos antes de que se vuelva inestable. Probablemente. ¿Esos escaras intentaban conseguir que el artefacto moldeador crease escorpidones? Puede ser. ¡Qué raro! Lo normal es que se limiten a saquear. Lo mencionaré en mi informe. Y... gracias, Librancera. Has sido de gran ayuda para los centinelas y para el fuerte. También ha sido un placer trabajar contigo. Sí, bueno. Puede que algún día volvamos a trabajar juntas. Puede. Nos vemos, Bri.
solo digo que la cera del oído no tendría que ser. Mi heroína. Y la razón por la que los Skaras no se han zampado mi hígado. Malditos Skaras. Su creciente actividad ha echado a perder mi investigación. ¿En qué trabajas exactamente? Busco un texto arcanista perdido que se llama Manuscrito Elíseo. Lo redactaron algunos de los primeros miembros de nuestra orden y lleva generaciones perdido. Algunos arcanistas creen que su contenido podría ayudarnos a predecir el comportamiento de las herramientas de los moldeadores. Imagina si supiéramos que una reliquia va a crear una tormenta de fuego, escorpidones o que va a hacerte añicos. Salvaríamos vidas. Claro. Cualquier información, por pequeña que sea, es de ayuda. ¿Has avanzado? El heroico trabajo que llevaron a cabo mis asistentes, que en paz investiguen, me llevó a buen puerto. Resulta que había una manera mucho más ingeniosa de transmitir el conocimiento. Runas invisibles. ¿Runas? Invisibles, sí. ¿Y cómo las...? Ajá, tengo tu atención. Solo tienes que seguir con la aventura para averiguarlo, ¿no crees? Según nuestra investigación, hay un lugar con potencial para responder a nuestros interrogantes. Dime a dónde tengo que ir. He oído a... hecho una marca.